a tres amigos que van a dejar la víbora chillando y que son protagonistas en esta mesa de lujo que se viene a continuación. Ya llegó Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Gracias por tu paciencia, Fis, ¿cómo estás? Pues bien, con mucho tardes. gusto de, con el gusto de estar aquí contigo y con tu auditorio, con el gusto de estar también con Toño y pues en lo que podamos, en lo que te pueda servir. Gracias y de mucho, mi querido FIS. Déjame saludar sí. también al maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo al servicio de las audiencias como la de Sin Censura, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los dos más recientes: García Luna, El Señor de la Muerte y Las Damas del Poder, y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Querido Paco, muy buenas tardes, ya con el FIS aquí también saludándote. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos al Fiscón. Y sé que también por ahí viene Jaime Hernández, así que saludos a los tres. A los tres, aquí estamos, Vicente. Mesa de maestros con también mi carnalito Jaime Hernández, periodista, corresponsal de guerra, ¿no? Como las jaladas de Lored y de López Dóriga, ese sí corresponsal de guerra, eh, décadas en el periodismo como corresponsal mexicano en el extranjero fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos y orgullosamente también miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto ya con el FIS y con Paco. Muy buenos días, muy buenos días al auditorio de Sin Censura. Muy buenos días a mi querido Paco Cruz y también al FIS. Eh, abrazo a los, cuatro, a los tres. Déjenme iniciar con la guerra sucia precisamente, FIS. Ahora quieren clavarle el puñal políticamente hablando, Arturo Saldívar, eh, y hoy el presidente también hace una defensa importante del ministro en retiro, en su momento ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este ataque desde el Poder Judicial que encabeza Norma Piña, confirma lo que he venido diciendo, en saberse perdidos en la oposición con la ayuda del Poder Judicial podrido, buscan que lo que no manche tizne, Así como han buscado tiznar al presidente sin éxito, ahora van sobre Arturo Saldívar y un grupo de funcionarios y exfuncionarios comprometidos con la 4T. Ya le subieron otra rayita a la guerra sucia, mi querido Fisgón. Sí, así es. Mira, yo creo que eh, lo que estamos viendo es efectivamente una oposición muy desesperada. Las encuestas, como bien dices, no los favorecen. Eh, no los favorecen a nivel nacional, donde Claudia le lleva una ventaja ya de más de cerca de 30 puntos o más a Xochitl Galvez. Estas encuestas son las encuestas que han salido después del debate. No les favorecen en la Ciudad de México, donde Clara Brugada le lleva, según varias encuestas, alrededor de 20 puntos o más, entre 14 y 21 puntos a su más cercano eh, contrincante, que es Santiago Taboada, ¿no? Y vemos que efectivamente están recurriendo a la guerra sucia a todo lo que da. En la Ciudad de México eh, tenemos cosas que son muy preocupantes, aparte todo esto que nos acaba de referir de documentar Ricardo Sevilla tenemos también el caso del agua contaminada de Benito Juárez porque él habló de cómo los delegados que se quieren reelegir en Coyoacán en Miguel Hidalgo en Tlalpan están destruyendo la publicidad de sus de, de los candidatos de la coalición PT Morena Verde no pero también en el caso de Benito Juárez tenemos un caso, en Benito Juárez tenemos un caso bastante escandaloso, que es el caso del agua contaminada. Eh, efectivamente hay un caso, es una situación que es delicada, que hay que revisar. Pero ahí lo, la historia que nosotros tenemos es que se hicieron denuncias de que el agua estaba contaminada, se hizo una, un primer estudio, se, ese estudio se supone que determinó que no era un tema grave, al parecer eh, eh, se hace cinco días después otro estudio que, que determina que exista más nada del agua, pero entonces lo que vemos es una cosa muy curiosa, los el, eh, el, el Partido Acción Nacional, el PRI, el PAN, toda esta coalición, en vez de atender el problema, es decir, lo que hacen es que tratan de usarlo políticamente, les tratan de sacar raja política. Lo que y, y, y esto contrasta claramente con lo que hizo, pues, el gobierno de la ciudad y lo que hizo también el ejército. El ejército, lo primero que hace es que asegura el pozo que está en la colonia Alfonso XIII y e instala, al final de cuentas, una planta potabilizadora. En el Parque San Lorenzo se atiende a la gente, se cierra el pozo, se busca resolver el problema de la administración de agua, etc. ¿Qué hace la gente de Acción Nacional? En vez de tratar de resolver el problema, tratan de sacarle partido político. Eh, vimos cómo cerraron insurgentes, vimos, y esto lo, lo ha documentado... Este, lo, lo han documentado en varias cuentas, incluso de Twitter, como funcionarios de la delegación participan en los bloqueos. Entonces, fíjate qué chistoso. El, el problema es un problema de la delegación. Es un problema que está. ¿Por qué la delegación no participa en resolver el asunto? ¿Por qué básicamente lo que, lo que hacen esencialmente es tratar de sacar raja política? Porque eso es lo que hacen siempre. Y fíjate, eh, este no es el único eh, caso, eh, digamos, delicado. Ya Ernestina Godoy ha denunciado la asociación de Santiago Tabuada con dos organismos que, que son de, de muy dudosa reputación, por decir absolutamente lo menos. Uno es el Sindicato Libertad, ¿no? Que es un sindicato que conduce Hugo Bello, Bello Valencia Valenza, Valenzo, perdón, que es un cuate que está incluso en la cárcel acusado de homicidio y, es un, y es un grupo básicamente, es, una, es, es básicamente un grupo de choque, es, es lo que denuncia Ernestina Godoy, es un grupo de choque que se ha dedicado a la extorsión que se ha dedicado al robo que, se ha, que incluso está acusado de homicidios etcétera, y el otro grupo al que ha señalado Ernestina Godoy, es el grupo de Poder Prieto, que es el grupo que originalmente coordinaba ni más ni menos que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que también está preso, es decir eh, eh, Hugo Bello Valenzo está en el penal de Barrientos y pues, Gutiérrez de la Torre también está preso. Pero fíjate, esto te habla básicamente de mucha desesperación y de una falta absoluta de, eh, eh, de límites éticos. Y fíjate, si hemos hablado aquí de cómo se ha acelerado la guerra sucia y cómo quieren utilizar el lofer para todo, eh, pero aquí en México sí se está llegando a un caso extremo. ¿No? Es decir, yo no había visto en todo el planeta que utilizaran juicios, eh, eh, guerra judicial, pues, eh, guerra, que utilizaran guerra judicial para atacar a ministros de la Suprema Corte. Eso sí, no me había tocado. Y sin embargo, es muy lógico que así suceda. Eh, el, en todo el planeta estamos viviendo un crecimiento, una oleada derechista muy acelerada. Y una de las herramientas que está utilizando esta derecha son las guerras judicial y la guerra mediática. Aquí en México estamos viviendo una embestida muy agresiva por, de, la, de guerra judicial y mediática y esto se debe en gran medida a que eh, se ha planteado en las próximas elecciones eh, un proyecto, el, eh, llegar al famoso plan C, que lo que plantea es efectivamente tener la suficiente, el suficiente número de eh, congresistas, el, el, eh, la mayoría calificada, para poder modificar, modificar la Constitución y, en concreto, para poder modificar el Poder Judicial en México. El Poder Judicial en México, siempre hay que recordarlo, es un poder que está ligado a grandes intereses oligárquicos, que se ha aliado. A, este, a empresas multinacionales en contra de los intereses de la nación, que libera políticos tramposos, que libera narcotraficantes, que libera delincuentes. Es una Suprema Corte que no tiene muy buen nombre, ¿no? Y ahorita, y, y, y eso no quiere decir que toda la gente ahí esté podrida. Hay, por supuesto, todos conocemos a jueces decentes, a agentes correctos. Y uno de estos jueces siempre fue pues Arturo Saldívar, y él. Yo sí creo que llevó a cabo una. Fue, fue presidente de la Suprema Corte. Y él llevó a cabo una gestión muy limpia, muy correcta, trató de, 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 de ordenar muchas cosas, etcétera Y yo creo que es por eso que se le echan encima. La, la denuncia que estamos viendo es verdaderamente increíble. Porque es al final de cuentas una denuncia anónima. Y es una denuncia sin pruebas. Todo esto claramente nos remite al offer, a la guerra judicial que se le está haciendo a Jorge Glass en Ecuador, que se le hizo a Lula en Brasil, y que obviamente, y que obviamente pone en cuestión todo lo que es el poder judicial en, en nuestros países. Porque, mira, la fuerza del poder judicial tendría que ser una fuerza moral. Tendría que ser una fuerza ética. Si el poder judicial carece de esa fuerza ética, está desfondado. Y aquí lo que estamos viendo es que un sector del poder judicial está acusando a juzgadores que, perdón, pero que tienen mejor reputación que los acusadores, ¿no? De eh, cosas muy graves. Entonces sí tenemos. Eh, 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 yo lo que quiero quiero terminar diciendo esto. La cuarta transformación está avanzando, la cuarta transformación ha hecho muchos cambios, pero obviamente no ha llegado al punto de no retorno. Para poder consolidar este proceso necesitamos, sin lugar a dudas, cambiar el Poder Judicial, necesitamos cambiar la forma en la que se hace política. Todo lo que expuso hace ratito este Ricardo Sevilla que se hace en Ciudad de México, todo lo que, todo lo que ocurrió en, a, alrededor del tema del agua. En la Benito Juárez, todo lo que está ocurriendo con eh, 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 los grupos estos de Poder Prieto y el sindicato Libertad, ¿no? Que apoyan a Santiago Taboada y que a Santiago Tabuada además acepta que lo apoyen porque dicen todo suma, ¿sí? Todo esto tiene que cambiar. Y para eso necesitamos profundizar la transformación y para eso es indispensable, ¿sí? Concretar el plan C, lograr una mayoría calificada uh -huh. en. La, en, el, en el Congreso y para ello también es indispensable hacer una buena vigilancia de la elección. Todo esto lo que, lo que nos advierte es que van a judicializar el proceso electoral. No pueden ganar en las urnas, entonces lo van a ganar en tribunales. Yo sí. calculo que eso es lo que... Y fíjense cómo están de desesperados en la oposición siguiendo con esto para escuchar... Al maestro Paco Cruz, que Alito Moreno, flanqueado por Chucho Zambrano y por Meco, digo, narco, ¿qué digo? Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, salieron a anunciar una denuncia, fíjense, nada más contra el exgobernador gobernador de del Estado de México, Erubiel Ávila. Eh, a ver si Alito Moreno no termina con un chorrito de sangre por mordérsela la lengua. A ver si vemos una denuncia del PAN también. Y no estoy defendiendo a Rubén Ávila, creo que ya está grandecito. Imagínense usted. Pero a ver si también presentan una denuncia contra Cabeza de Vaca. O contra Silvano Aureoles, el exgobernador perredista de Michoacán, señalado de haber financiado de inicio a Latinos. A ver, suéltalo, David. En el caso específico. Del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas del Estado de México, presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos, por más de 1.365 millones de pesos. Por no haber comprobado, esto está acreditado, los recursos públicos federales que les entregaron, fondo de aportaciones y, sobre todo, en los temas de salud, que es de conocimiento público. Y se ha vertido en medios de comunicación. Alito, denuncias alito, que alito, hay. alito, 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 alito. También ha habido investigaciones sobre cabeza de vaca, sobre Silvano Aureoles. vía Rubén Moreira muy alejado, allá como eh, en guardia, por si acaso lo mencionaban también a él. Hay que recordar que el coordinador de los diputados del PRI eh, fue gobernador priista en Coahuila. Bueno, súmale Paco para escuchar tus comentarios. Lo que retoma. Y que publica el periódico Reforma de Xochil Gálvez. Investigaré a hijos del presidente, dijo en su momento en redes sociales. Y dice Claudio X González, como debe ser. Pues ya respondió José Ramón López Beltrán, a quien le mando un abrazote. Dice: Tú y tu candidata son libres de investigarme desde ahorita. El que nada debe, nada teme. Pero abundando a lo que está mencionando, ¿no? La guerra legal. El querido Fisgón Paco, te saludo con mucho gusto, también escucho tus comentarios. Uh, Vicente, mira, es que todo es producto ya verdaderamente sí de, de una embestida gravísima, grande, pero este es producto de la desesperación. Mira, esto ha cambiado toda la narrativa. En qué veníamos en las últimas semanas, en la vinculación de Andrés Manuel López Obrador. Con dineros del narcotráfico, si ya se les cayó completamente eh, si ves a la semana pasada Loret y otros periodistas, como bueno, periodistas entre comillas, pero digamos este comunicadores, eh, cambiaron ya a la narrativa de, de, de del presidente de sus hijos, regresan a lo mismo porque nada funciona. Eh, eh, lo del poder judicial es este más delicado que, que de lo que parece, porque se mete prácticamente al proceso electoral, Enrique Peña Nieto. Hay que ver quién, quién llevó a Norma Lucía Piña Hernández a la, a, la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo, eh, Humberto Castillejos y Luis Videgaray Caso operaron su llegada a la Suprema Corte y operaron también su, su ascenso a la a la presidencia de la Suprema Corte, del Poder Judicial en pleno, entonces eso te muestra ya que eh, caídas todas las narrativas, caído todo, entonces regresan a lo mismo los hijos del presidente, que es la postura inicial, pero te eh, los panfletos del comunismo, si todo mundo están tratando de, de ver qué les pega, a dónde llegan, a dónde pueden llegar, me parece que no van a llegar muy lejos. Mira, lo de Rubiel es clarísimo, eh, Erubiel tiene una fuerza Quizá no en todo el Estado de México, pero tiene una fuerza grandísima en lo que se llama el Valle de México, Ecatepec, Tlanepantla, en esa toda zona tiene mucha fuerza Rubier y, y ahí nace la desesperación, porque es una zona que se supone que debía a controlar en estos momentos Enrique Vargas del Villar, que mira, apuntando lo que dice, lo que dice Xochitl o lo que publicó Reforma sobre Xochitl. Este, de investigar a los hijos del presidente. Es la zona que se supone que controla Enrique Vargas de Terpillar, y hoy Reforma lo mete en, en problemas otra vez. Entonces hay desesperación, hay desesperación de la, de la oposición, hay una andanada, hay una embestida, pero hay caos también. Es decir, nadie sabe ya para quién está trabajando. Y por ahí van a Xochitl y Claudio X González, por ahí va, se, se, se meten a Alejandro Moreno. Uh, Moreno Cárdenas, se meten los chuchos, Jesús Zambrano, se mete Marco Cortés, es decir, están como en una especie de caos, están como. Hay una andanada, la guerra sucia no se va a detener, hay este, grandes intereses, el del Poder Judicial es uno, pero ya no es solo, el grupo de, de Calderón, el grupo de Genaro García Luna, hoy está. Eh, un ataque directo de la Suprema Corte contra un ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, es parte de la desesperación. No saben por dónde atacar. Yo lo decía, lo platicamos aquí la semana pasada: ¿cuánto electoralmente va a pesar el ministro Saldívar, ministro en retiro? Eh, creo que no tantísimo, pero tratan de pegar a donde sea, a donde vaya. Mira tú, ustedes estuvieron ayer en esa, yo estuve un día antes y había dos. No, dos uh, empleados muy altos del Poder Judicial, con los que platiqué y me dijeron, mira, yo soy fulano de tal, soy fulano de tal, para que no veas, para que no crean que todos estamos en el saco de, de Normalucía Piña Hernández, en febrero yo te decía, lo habíamos dicho, hay desde, desde la Judicatura, el Consejo de la Judic Judicatura Federal, una embestida para reclutar un grupo de de halcones, de informantes en el interi al interior del Poder Judicial Federal, que incluye el Poder Judicial, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal, Superior, eh, del poder, tri Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, hay un poco de desesperación, no saben para dónde van, no saben qué están haciendo le están apostando a todo el cambio yo te decía la semana pasada fue muy evidente el cambio de narrativa le dieron por los hijos del presidente pero también le dieron a la, supuestos enfrentamientos que hay en Morena enfrentamientos internos los enfrentamientos que se inventaron del presidente con Claudia Sheinbaum porque no lo defendió en el debate es decir como que de pronto se les descontroló todo por qué porque no les pegó su campaña de filtraciones de la DEA no les pegó eso ya lo dejaron de lado definitivo, no sé si definitivamente, pero por la, la semana pasada ya no lo, lo retomaron. Entonces, como yo noto una especie de caos, así que cada uno está tratando de hacer campaña. Y uh, mira lo que decía el Fiscón Real ahorita, al momento, lo, lo importante ya no solo es la campaña presidencial, que yo digo, si sí hay una evidencia sólida, por lo menos hay una intención de voto para llevar a Claudia Sheinbaum a la, a la presidencia lo preocupante ahorita o lo que debe preocupar no preocup preocupante lo que debe preocupar es que Morena Morena le meta lo que falta un mes y medio prácticamente porque recuerda el proceso electoral eh, como campañas termina una semana antes de las elecciones para que nos den una semana para reflexionar si estamos a un mes y medio de terminar las campañas no tiene nada qué van a hacer pues cada quien le va a pegar como sea pero por eso es importante que Morena no solo preste atención a la presidencia y a la jefatura de gobierno de Ciudad de México, las ocho gubernaturas restantes, los 300 diputados, no, yo nunca hablo de 500 porque, mira, los otros 200 son de partido, sabemos quiénes son, eh, lo mismo que el Senado, eh, yo hablo siempre de 64, ¿por qué? Porque los otros son o primera minoría o representación proporcional. Así que es importantísimo este mes y medio echar como todo, todo en juego. ¿Por qué? Porque lo que hace el Poder Judicial es que muestra no sé si el Poder Judicial verdaderamente esté jugando por Sochi, más bien está tratando de defenderse para enfrentar a Claudia Sheinbaum. A mí me parece que lo que hace el Poder Judicial encargar contra el ministro Saldívar es uh, muy mala noticia debe ser para Sochi Galvez Ruiz no le está diciendo este, eh, no la está apoyando, en realidad está tratando de salvar sus intereses, un refugio de quien? De oligarcas, uh, de personajes como Enrique Peña Nieto, o todo su grupo, quiero decir, de Calderón, de Genaro García Luna, está tratando de salvarse ellos, están tratando de enfrentar, ¿y eso necesita? ¿De enfrentar a quién? A Claudia Sheinbaum, Para mí, esto, mira, es conceder derrota, están concediendo derrota, pero no lo va a ser tan fácil, va. Este, se están agrupando para enfrentar a alguien, y eso necesariamente debe ser muy mala noticia para Xochitl Gálvez, ¿por qué? Porque ya no están jugando por ella, están jugando en un caos que no saben uh, cómo va a terminar, en qué va a terminar, pero sí saben que Claudia Sheinbaum Pardo va a ser la próxima presidenta de la República, Vicente. Así es, y en esta guerra legal, ojo, con las declaraciones del muy chucho de Zambrano, el presidente de lo que queda del PRD. Échalo David. Que estamos claramente en la ruta por parte del gobierno de una no solamente elección de Estado, sino de una coelección de Estado impulsada desde el gobierno federal por el propio presidente. Y desde luego solapando a delincuentes y a grupos criminales. Por ello, en este marco también de lo que se ha señalado eh, de algunos exfuncionarios, eh, delincuentes que han sido perseguidos y que siguen estando bajo proceso judicial, como los que se han señalado. Bueno, eh, no sé si escuché un suspiro cuando habló del narco de Rubén Moreira, quien por mucho tiempo fue señalado de recibir lana del narcotráfico. No sé si Marco Cortés, la cara que puso fue porque se acordó de cabeza de vaca. En fin, mi querido Jaime Hernández, también escucho tus comentarios. Sí, fíjate que este latigazo que han comenzado a repetir de manera insistente para tratar de vincular esta elección. Eh, que tiene como favorita a Claudia Sheinbaum, la tratan de vincular de alguna u otra forma con una narcoelección o con una elección de Estado. Eh, yo recuerdo que en una de las últimas sesiones, una sesión bastante dramática en la que Emilio Álvarez y Casa intentó por todos los medios buscar que se cancelara la mañanera, eh, soltó de pasada que estábamos efectivamente ante una elección de Estado con intereses de narcotráfico, eh, pero bueno, entonces esto demuestra hasta qué punto realmente están desesperados todos ellos y demuestra hasta qué punto también. Yo creo que porque no es no es, eh, es bastante interesante que en medio de estas acusaciones haya surgido el tema de esta acusación inédita contra eh, el, el Ramón eh, contra eh, el exministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar. Yo francamente estoy escandalizado por el grado de desaseo que se está permitiendo la presidenta de la Suprema Corte. Yo, en lo personal, yo he vivido en otros países donde el respeto al debido derecho, pues es sagrado, ¿no? Pero aquí en México que la presidenta de la Suprema Corte se permita filtrar a los medios, documentos que ponen en riesgo precisamente el debido derecho, esto, o, o sea, o la defensa de Arturo Saldívar, esto te da la medida hasta qué punto la justicia en México se ha corrompido hasta el tuétano. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en todos y cada uno de los casos que indagué, me tocó estudiar en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Estados Unidos, está prohibidísimo, prohibidísimo filtrar documentos hasta que estos no se les levante el sello en un tribunal donde se le comunica al acusado de que eh, se le ha, eh, eh, cuál es la imputación, cuáles son las razones de su enca encausamiento. Pero en este caso yo me quedé realmente con el ojo cuadrado. Ahora bien, a mí lo que me interesaría en estos momentos, Vicente, Fis y Paco, es hablar. De los poderosos vasos comunicantes que hay entre México y Estados Unidos, y cuando hablo de Estados Unidos, hablo de, de intereses, poderosos intereses fácticos. Miren, les voy a decir a qué me refiero. El día de mañana, martes, en la, en la sede de la barra de la Asociación de la Barra Nacional, Barra de Abogados de Nueva York, con el copatrocinio del Centro eh, para la Justicia Internacional Cyrus Cir Vance, se va a realizar una, una mesa redonda cuyo, titu, cuyo título es eh, el, el imperio de la ley en México, que se encuentra en un cruce de caminos. Les voy a leer el enunciado que dice así. A principios de febrero, apenas cuatro meses antes de las elecciones presidenciales programadas, el presidente mexicano López Obrador introdujo una serie de reformas constitucionales. Con graves implicaciones para el sistema judicial, la integridad electoral y otras instituciones. Las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de vigilancia han expresado su preocupación por estos intentos de ejercer control sobre el poder judicial, la ausencia de iniciativas anticorrupción sustanciales y propuestas que podrían debilitar a los órganos de supervisión electoral. Bueno. ¿Quién va a participar en esta mesa que se produce, que va a estar mañana entre las 18 y las 20 horas, ahí en la Barra de Abogados de Nueva York? Va a estar Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México y que ha creado una organización nueva que se llama Dinámicas Américas. Es una organización, todos los exembajadores, cuando se quedan sin chamba, se retiran, crean. Eh, instituciones, grupos de consulto, grupos de cabilderos, sería más correcto decirlo así, que reciben financiamiento de grandes intereses corporativos. Bueno, entonces va a estar mañana Roberta Jacobson y un abogado mexicano que se llama Jorge Sepúlveda García. ¿Quién es Jorge Sepúlveda García? Jorge Sepúlveda García es un abogado especializado en fusiones, en amparos. Eh, él estuvo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, es amiguete de Felipe Calderón y eh, le mandé a Dave algunas de las fotos en las que aparece eh, Jorge Sepúlveda. Miren, aquí lo vemos. Jorge Sepúlveda es el que está hasta la izquierda de su imagen y junto a quién está. Está junto a Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, junto a la, al gobernador de Querétaro, tu amigo, querido Vicente Serrano. Paso, y paso. Hay, otra foto, hay otra, hay otra foto, querido Dave. A ver, mira, y aquí lo tenemos también a la izquierda a José Ramón Cosío, el miembro, el exmiembro de la Suprema Corte, al propio Jorge Sepúlveda abrazado y al gobernador de Querétaro. Bueno. Eh, para que te veas, y si tú revisas las, eh, las redes sociales de Jorge Sepúlveda García es uno de los que actualmente están aplaudiendo la decisión de Norma Piña de investigar a Arturo Arturo Saldívar eh, ¿qué quiere decir esto? ¿por qué un personaje como Roberta Jacobson que fue eh, impulsora del plan la iniciativa, iniciativa Mérida fue la persona, fue una interlocutora eh, que Barack Obama eligió para iniciar el proceso de, de, de deshielo con Cuba hizo una buena labor en México hasta que decidió retirarse porque estaba harta de que Donald Trump no la apelara. Eh, se retiraron muchos eh, diplomáticos ante las, eh, el maltrato el maltrato de Donald Trump pero qué hizo acto seguido eh, Roberta Jacobson creó su propia firma, firma de cabilderos que ahora se ha unido con estos grupos de eh, derecha, del Partido Acción Nacional, de grupos de intereses corporativos, para sumar alianzas y establecer estos vasos comunicantes que vemos que muchas veces somos incapaces de identificar, pero que están más vivos que nunca. Las relaciones que tiene la Suprema Corte con el Poder Conservador se extienden más allá de las fronteras de México hacia Estados Unidos y hacia Europa. Por tanto, yo creo... Que una de las grandes misiones y uh, uh, realmente desafíos que enfrenta Claudia Sheinbaum hacia adelante es tratar de evitar que el poder judicial siga en manos de este poder que lo ha corrompido todo, de esta derecha conservadora eh, que eh, sobre todo eh, pónganse a pensar un poco desde la perspectiva de los intereses corporativos desde Estados Unidos Estados Unidos está consciente de que sea quien gane las elecciones es muy posible que sea Claudia Sheinbaum. México y Estados Unidos van a avanzar en este proceso de integración, ¿no? Junto con Canadá. Pero ¿qué mejor que este proceso de integración se haga bajo las condiciones que establezcan poderosos intereses corporativos de Estados Unidos? De ahí la importancia de mantener este poder ¿eh? anclado, este poder en el poder judicial. Por este este poder judicial está tan envalentonado, tiene tras de sí enormes recursos financieros, poderosos intereses corporativos dentro y fuera de México. Entonces, esto te habla realmente de a qué se enfrenta en estos momentos Andrés Manuel López Obrador y a qué se va a enfrentar a partir de octubre eh, Claudia Sheinbaum. A ver, eh, déjenme también poner sobre la mesa algunas cosas para seguir. Eh, hablando sin censura, el clasismo de la oposición, esta organización que se llama Sociedad Civil México, vea lo que publica, no lo digo yo, lo publica y hay que exhibirlo. Si usted vive de su trabajo, vaya y vote, por los, porque los que viven de los impuestos que usted paga van a ir todos a votar. Son, pero no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Bueno, ¿y qué me dice de las declaraciones del presidente? de Ecuador eh, fíjense que estaba viendo esta entrevista un cachito de lo que le dice a SBS News el presidente Novoa de Ecuador dice que no se arrepiente de irrumpir en la embajada de México dice que algunas embajadas son utilizadas como fa fachada con esta figura del asilo político para salvar a criminales de su sentencia y cómo quiere solucionar este diferendo con México, a tacos y a ceviche, no es broma, ¿eh? So how will you resolve it? I'll invite uh, President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. And when is that going to be? Whenever he's ready. Ahora resulta que. Andrés Manuel López Obrador tiene que estar listo para comer ceviche y tacos con Novoa. De ese nivel, este personaje que creo que ya lo estoy eh, pensando, no se da cuenta de a dónde ha llevado o a dónde ha mandado el prestigio del país de nuestros hermanos y nuestras hermanas ecuatorianos. Mi querido Fisgón, escucho tus comentarios. Sí, mira, el caso es el caso de, de, de la invasión de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana es muy grave y es, es decir es tan grave que eh, es vamos atacar a una embajada de otro país es considerada una causal de guerra Eso es causus belli lo acaba de citar el embajador de, la Uni de, de, de Rusia ante la ONU para explicar lo que ocurrió con el contragolpe que hizo Irán eh, contra Israel. ¿no? Es decir, es muy grave lo que hizo este señor. Es increíble que Novoa no se dé cuenta de, la, de, de, lo, que, de lo que mandó a hacer. Y me parece que es muy de juniors y muy de, eh, de estas oligarquías racistas que han imperado en América Latina durante. Décadas y décadas y décadas, ¿sí? El eh, a, a, actuar como si tuvieran el derecho a hacer lo que se les da la gana y que no pasara nada. Fíjate, y eh, lo que hay que, eh, en el centro de este debate, está un tema que es muy delicado, pero que a mí me parece que es fundamental. Es, y, y este tema es el es, mira, estamos ante un pleito por la narrativa. Pleito por, eh, eh, por, 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 por las historias. Las narrativas son poderosísimas. Las narrativas rigen nuestra vida más de lo que la gente tiende a aceptarlo. Eh, quien cree en la Biblia, este, pues. Eh, eh, Rige su vida alrededor de la Biblia, quien cree en, 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 este, en relatos ancestrales rige su vida alrededor de estos relatos. Y aquí es muy importante, en, en el centro de esta historia, lo que es fundamental es saber si Jorge Glass es culpable o no es culpable. Y fíjate, si tú revisas el historial de Jorge Glass, la historia de Jorge Glass, te vas a dar cuenta que, en primer lugar, este señor. Fue víctima de un proceso judicial amañadísimo, fue víctima del offer a todo lo que da hace unos años, porque lo acusaron junto a 20 otros eh, personajes del correísmo de estar ligados a un caso de corrupción de, eh, también vinculado con Odebrecht, es el caso Sobornos. Ahora, es curioso este proceso, porque este, en este proceso lo que ocurrió es que eh, primero eh, es un proceso un poco como el que se le está haciendo a Saldívar. Es un proceso sin pruebas. Es un proceso en el que el, 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 to, todo surge a partir de una publicación en Facebook, fíjate bien. No se, eh, y hay supuestamente un diario que hace una serie de denuncias de que si se, se daban sobornos a tal o tal o tal. Está caligrafiado a mano, está escrito a mano, eh, no se ha hecho ni siquiera una prueba caligráfica. Es un caso de corrupción supuestamente ligado a Odebrecht. Y Odebrecht, fíjate, esto es muy importante en el proceso. Es un caso que está ligado a Odebrecht en el que Odebrecht no es investigado. Fíjate qué chistoso. Solo son investigados los supuestos, los, los, este, los políticos que supuestamente recibieron sobornos. De pero fíjate qué casualidad. Este caso de repente empieza a coincidir con el proceso electoral y falla justo en el tiempo, en el momento preciso, sí se acelera y falla justo en el momento eh, que, que le permite políticamente al Ecuador, al, a, a, en ese momento a Lenín Moreno, inhabilitar a 20 políticos del correísmo, entre ellos a Rafael Correa. Y entonces lo sacan de la jugada. ¿No? Política, y pues gana la gente de Lenin Moreno, que es lo mismo que hicieron con Lula, que es lo mismo que hicieron con Cristina Kirchner, ¿no? Son casos totalmente paralelos. Entonces, es un caso totalmente armado, es un, es un caso de guerra judicial absolutamente insustancial, y eh, en, en la cual eh, la única fuerza, lo único que permite que se encarcelen estos personajes, es que el Poder Judicial actúa. De una manera eh, cerrada, actúa como un bloque y actúa como una maquinaria, actúa como una maquinaria que tiene resultados, eh, que, 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 que tiene resultados que tienen efectos políticos inmediatos. Lo mismo está ocurriendo ahorita. Si tú revisas el caso de Jorge Glass, te vas a dar cuenta que está acusado de una cosa increíble. está acusado, Jorge Glass estuvo cinco años en cárcel, ¿no? Sale un poquito antes de que termine su sentencia, poco antes. Y entonces lo empiezan a perseguir supuestamente porque un narcotraficante de apellido Norero y que apodan El Patrón y que está ligado al cártel de Jalisco de Nueva Generación, supuestamente le dio sobornos o sobornó a los jueces que le eh, que permitieron que saliera a Novoa. Esto es totalmente absurdo. Es decir, había razones legales totalmente formales para que Novoa fuera saliendo en el momento en el periodo en el que salió y... La acusación supuestamente es, es que Norero, el patrón, habría dado estos sobornos a cuenta de favores a futuro. ¿Y ¿Cómo puedes demostrar que alguien recibe sobornos a cuenta de favores a futuro? Es decir, ¿cuándo has visto a un eh, a, una, a un financiero, lo que sea, arriesgar? Estas sumas de dinero, 250 mil 250, eh, dólares supuestamente, para favores a futuro que son totalmente inciertos. Es decir, es un caso también totalmente armado. Y ojo, está armado con la intencionalidad de vincular a estos políticos del progresismo con el narcotráfico. Y ojo, está armado, está organizado también para vincular a López Obrador. Con el narcotráfico, porque parte de la acusación que después salió es, claro, López Obrador, que es el narcopresidente, está apoyando a eh, este Jorge Glass, que está acusado de vínculos con el narcotráfico. Ni López, ni a López Obrador lo puedes vincular con el narcotráfico, ni a Jorge Glass lo puedes vincular con el narcotráfico. Lo que sí puedes establecer con total certeza es que estos aparatos judiciales actúan como maquinarias. De guerra, y lo que hacen es guerra judicial, de, eh, eh, un, es una guerra judicial muy estructurada. Y fíjate, una de las cosas que a mí me explican el enojo que tienen ahorita contra Arturo Saldívar contra Arturo es que Arturo Saldívar es una figura del Poder Judicial que está denunciando la corrupción del Poder Judicial y que por lo tanto eh, les significa una fisura muy grande. Y lo que está en juego con el plan C. Para, para el status quo global, para Washington, para todos estos actores, para todos estos actores de los que hablaba Jaime Hernández, para todos eh, eh, los cabilderos a nivel internacional, para todas las multinacionales, para los actores de la derecha articulados alrededor del Atlas Networks, para la gente del Wilson Center, para todos estos actores de la derecha global, es que efectivamente una de las herramientas que ellos tienen, para incidir en los países del tercer mundo es el poder judicial. Son el poder mediático y el poder judicial. Entonces, si tú le quitas, eh, si, vamos, si tú haces que el poder judicial en México sea un poder que no dependa de estos sectores oligárquicos, que no les sirva estos intereses multinacionales, sino que sea un poder judicial que efectivamente obedezca a la, a, a la justicia y que busque eh, hacer. Eh, Valer la ley, si ¿sí? les estás quitando una herramienta de golpeteo, una, una maquinaria de guerra que para ellos es hoy indispensable. Y eso es lo que está en juego con todos estos señores. Por eso están tan enojados y por eso sí vamos a ver en este cierre de año, en, en este cierre de campaña, vamos a ver una embestida judicial. Ya le estamos viendo, lo de Arturo Saldívar es un caso nada más, pero también, y te insisto, van a buscar acusar, van a revivir la acusación de que López Obrador está vinculado al narcotráfico, van a revivir la acusación de que Claudia es una narcocandidata, van a insistir, por supuesto, en que las elecciones son elecciones de Estado y que el narco las financió o que las o que son elecciones totalmente viciadas, etcétera. Van buscan judicializar el proceso y es su última oportunidad si es que sale el plan C. Porque si sale el plan C cambia todo el... Todo, todo, eh, cambia el, el... cambian las coordenadas a nivel, a nivel nacional, incluso en la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos. No van a tener esta herramienta para presionar a los gobiernos siguientes. Entonces, perdón, yo sí creo que necesitamos los mexicanos, sí entender qué es lo que está en juego. Está en juego... Eh, eh, vamos, una herramienta que es fundamental para, las, para, para todo este sistema de guerras híbridas que aprobó Obama en el 2009. Son, es, lo que está en juego es la persistencia de la guerra judicial y bueno, lo que vamos a tener que trabajar por otros medios es el combate a la guerra mediática, porque esta guerra judicial solo funciona si, el, si logran convencer a la gente del relato, si te logran convencer de que Jorge Glass es efectivamente un tipo que recibió sobornos del narcotráfico, esa es una historia. Pero ahorita, incluso en el Ecuador, se está revisando el caso de Jorge Glass, se está revisando el caso Soborno, y la gente, los periodistas que acusaron a Jorge Glass en el caso Soborno, están diciendo que no han encontrado el hilo. De, la, de los vínculos financieros de Jorge Glass con el caso Sobornos. Ellos mismos están diciendo que en el caso Sobornos no hay pruebas para inculpar a Jorge Glass, menos las hay para inculparlas por el caso de Norero. Y lo mismo va a pasar aquí. Pues eh, sobre esto también ya se pronunció Daniel Novoa y dice que no se arrepiente. Eh, hay más declaraciones para escuchar también los comentarios de Paco Cruz, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Confirmara la reunion con mandatarios de América Latina y el Caribe de la CELAC para abordar el caso de Ecuador. You've been condemned by every Latin American country except for El Salvador, and the United States, your staunch ally, condemned what happened at the embassy. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history and also they also condemn the fact that some governments use their embassies as you know, when with the facade of a political refugee but it's actually for impunity it's actually to save the criminals from Bueno, pues ahí están las declaraciones de Daniel Novoa Paco, dice que tiene eh, cero Cero remordimientos. Él dice que está del lado correcto de la historia, a pesar de que todos los países de América Latina, el mismísimo Estados Unidos, han condenado la invasión eh, a la Embajada de México en Quito y a pesar de que la mismísima justicia ecuatoriana ha declarado ilegal la sustracción del vicepresidente Glass. Mi querido Paco, sigo con tus comentarios. Uh, Vicente, sustracción con secuestro. ¿Qué es lo que pasó? Lo sustraen de la embajada ilegalmente y lo secuestran, lo llevan a una cárcel. Pero mira, para entenderlo esto, pues el fiscal ya dio algunos rasgos uh, del problema judicial, lo que intentan. Y, la, y esta entrevista en la que se ve tranquilo, ¿no va a tranquilo? Sí, absolutamente. ¿Está confiando que la oligarquía de su país, las oligarquías, lo van a mantener? Absolutamente que sí, empezando por su familia que ¿De controla parte de de, 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 de de Ecuador claro de Ecuador, ¿De Ecuador o, de, o de Estados Unidos porque se ve no no de Ecuador Estados Unidos no ya ves que no claro estadounidense. no claro pero está con quién lo puede sostener en el poder en Ecuador en la presidencia la oligarquía sí claro su familia es una oligarca eh, dueña de, de, de plantaciones de banano y de cualquier cantidad de negocios a la oligarquía de los periódicos en, en Ecuador Claro que también. Y vamos a Estados Unidos. ¿Por qué está tan tranquilo? Pues porque no está solo. Mira, desde 2021 debimos haber tenido visos, no los teníamos, de que el Comando Sur de Estados Unidos intentaba hacer cosas en, eh, en Ecuador. La general Laura Richard Richardson, que es la jefa del Comando Sur, desde entonces lo aseguró. Este, ella, ella viajó eh, hace. Ha viajado varias veces a, a Ecuador para reunirse con autoridades de aquel país y les ha delineado el plan que tiene y ella aclaró, ha aclarado después de las reuniones, e incluso en el gobierno de, de Guillermo Lazo, dijo que tenían un plan a, para Ecuador de cinco años, un plan de seguridad que incluye ese, ese plan de seguridad a, 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 a apropiarse de quién, de Ecuador, de Ecuador para qué para frenar para frenar a los gobiernos progresistas y eso incluye el de México y por eso la toma uh, la toma violenta o el, la toma este eh, la toma por asalto y yo digo militar porque el mismo presidente Novoa dijo en un comunicado que había sido una irrupción con uh, Autoridades policíacas y militares. Entonces, ¿qué es? Pues es una irrupción militar, una toma por asalto militar, decía el Fisgón. ¿Se configura el delito para declarar guerra? Claro que sí. ¿Pero por qué lo hace? Justamente porque la general Richardson está atrás de él. ¿Y qué van a hacer? Pues tratar de contener a todos los gobiernos progresistas, no solo de América del Sur, sino de toda América. Así que este, es parte de esa embestida también de una parte. De la derecha de Estados Unidos, claro que sí. Te digo, no es nuevo, pero, pero no lo vimos. Yo recuerdo mucho, rescaté declaraciones que ella había hecho y decía, avanzamos en nuestra colaboración conjunta, después de una reunión que tuvo un encuentro con Guillermo Lazo, cuando todavía era presidente de Ecuador, para derrotar las amenazas transfronterizas que socavan la seguridad ciudadana. ¿Y cuáles son esas amenazas uh, transfronterizas? Nosotros, los gobiernos progresistas, está Brasil, este, está eh, Colombia, así que eh, la, la general Richardson está atrás de él y atrás de él eso significa que parte del departamento uh, de Estado, parte del Ejército de Estados Unidos está consciente que deben ten, tomar y tener un papel más activo, más activo a, a, en eh, en países como Ecuador, antes tenían a la CIA, atrás de todo la teníamos incluso nosotros. Hoy con el desprestigio que se carga la CIA, con el desprestigio que se carga uh, la DEA, ¿a quién tienen? Al, de, al ejército de Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos. Así que desde 2021 debimos haberlo visto, pero nadie lo vio. Y por eso el presidente Novoa está tranquilo. Está tranquilo qué porque tiene atrás al, al Comando Sur de Estados Unidos, le ha dado visto bueno ¿Y, y ¿qué van a hacer? En cinco años le van a entregar a Ecuador, ¿qué van a hacer con Ecuador? Lo mismo que intentaron hacer con Colombia en su plan Colombia y lo mismo que hicieron con Colombia en 2009, cuando le, Colombia, les, con toda la derecha plena, les entregó por lo menos ocho, ocho, este... Estaciones militares y les autorizó Colombia la entrada de empresas o firmas especializadas en cuestiones de seguridad, de armamento. Y qué pasó en Colombia, pues los quienes se apoderaron del narco, pues los mexicanos con apoyo de la DEA, claramente eso no se puede entender sin una eh, de otra forma. ¿Por qué los mexicanos ahora pueden eh, o se se apropiaron de la de la producción de, de cocaína, de hoja de coca? ¿Por qué lo hicieron? Pues porque la DEA se los permitió. Ese es el plan que tienen ahora con Ecuador. Y de ahí van a contener a quién? A los gobiernos um, progresistas. Así que se van a pertrechar en, en dónde? Pues en Ecuador ya tienen Argentina. Ya lo anunció mi ley. Hace una semana le a, autorizaron una, u, u, una base militar en Tierra del Fuego. Así que ese es un plan de quién? No es de Novoa. No es de Novoa, no es de las élites de, de, de Ecuador, es un plan de quién? Del Comando Sur de Estados Unidos que representa a una parte de, de los poderes de Estados Unidos, va del Estado, del Estado tal o del Estado mismo. Así que tenemos que, que, que entender todo esto con lo que decía el Fiscón uh, y entender los planes del Comando Sur para América del Sur. Y claro. Ahí entramos nosotros y la toma por asalto de la embajada, pues es el ejemplo. ¿Qué va a pasar? Pues primero yo digo lo que siempre digo, mira, hay que atender el plan. C es la única forma de entender, de, de contener este avance o esta embestida de la derecha que se va a venir peor en las siguientes cinco semanas. Va a ser, yo lo dijimos aquí mucho tiempo, va a ser brutal. Así ha sido. Y así va a ser, no podemos esperar otra cosa, la derecha en México y gran parte de la oligarquía en el mundo se está jugando en México, muchos están jugando, algunos de ellos la vida, porque así la ven, están jugando el dinero, va, y el dinero es la vida, así que tenemos que esperar que en las próximas cinco semanas haya una andanada, una embestida brutal y la única forma de contenerlos que es. Salir a votar el plan C, votar. Eh, estaba leyendo hoy algunas entrevistas que le hicieron a Guadalupe Tadei, que decía que esperan hasta 63 a millones de votos. Yo espero que salgamos a votar verdaderamente por el plan C, y lo digo que salgamos porque eso hicimos en 2018. Eh, nosotros eh, no han entendido muchos que nosotros queríamos cambios desde 88. Así que, este, ¿qué hay que hacer? Pues salir a votar el plan C y lo otro, pues no debemos asustarnos, digo, hay que preocuparnos, hay, hay que ocuparnos, no preocuparnos, hay que ocuparnos de qué? De, de tratar de entender lo que están haciendo. Novoa, los oligarcas mexicanos, los viejos periodistas mexicanos o esos periodistas de los llamados medios masivos de comunicación, este, están perdiendo mucho dinero y el dinero es fundamental y todo va, es un programa, un proyecto de gobierno, regresar a la capitalismo salvaje, ¿no? El neoliberalismo salvaje, que ya lo están haciendo en Argentina, lo van a hacer en Ecuador y van a tomar todo lo que puedan si nosotros no salimos a votar el próximo domingo 2 de junio, Vicente. Así es. Querido Jaime, también escucho tus opiniones, tus comentarios. Pues eh, yo quisiera complementar lo que han dicho mi querido Fiz y mi querido Paco. Eh, eh, yo coincido, yo coincido con el análisis que han hecho ambos y yo añadiría eh, un elemento más. Eh, de, de, para entender este rompecabezas, ¿no? Hacer, para, para hacer una composición de escena de lo que está pasando. Efectivamente, yo creo que eh, lo que dice el maestro Paco Cruz tiene muchísimo que ver con la baja de Colombia como un al país que era aliado incondicional de Washington, porque desde que llegó Gustavo Petro, Colombia eh, le ha dado la espalda a, a su amo, Washington. Acuérdense que en muchos sentidos Colombia ha sido, fue durante muchas décadas el niño consentido de Washington, el Lanfan Shushu. Eh, en muchos sentidos, Colombia es el equivalente de Israel en Oriente Medio, pero en América Latina. Estados Unidos ha dado ayudas más que generosas a Colombia durante décadas. ¿Por qué? Porque Colombia ha sido... Precisita, precisamente un lugar estratégico, eh, un lugar de contención para frente a Venezuela, frente al avance de fuerzas democráticas de centro izquierda. Entonces yo coincido con Paco Cruz eh, en este sentido. En muchos sentidos, yo creo que, aunque no lo digan en voz alta, Ecuador eh, podría ser la esperanza de Washington para ocupar el lugar de Colombia. Eh, para hacer el papel de, de, de eh, pues de contención que hacía Colombia en muchos sentidos, ¿no? Pero y, y esto eh, si, nos, si, si lo analizamos cuidadosamente, por ejemplo, eh, ¿por qué Estados Unidos y Canadá tardaron tanto en condenar eh, eh, la invasión a la embajada de México en Quito? ¿Por qué razón? ¿Es que acaso el presidente Biden no estaba bien informado? ¿El Departamento de Estado no estaba informado? Por Dios, tienen embajadores, tienen, es, ellos saben, manejan información en tiempo real. A mí que no me vengan con este cuento de que el presidente Biden no estaba bien informado. No, por supuesto. Y Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el hemisferio, tardó casi 48 horas en emitir un comunicado blandengue ambiguo en el que no condenaba abiertamente y fue hasta que el presidente de México forzó la mano del presidente Biden y del primer ministro de Canadá. Justin Trudeau, que entonces ambos gobiernos eh, se pronunciaron abiertamente. Esto te habla de esta ambigüedad con la que se sigue manejando Washington para tratar de evitar que el liderazgo de México en toda la región siga creciendo como ha crecido hasta ahora. El liderazgo de México bajo esta administración es innegable. Solamente hay que ver un poco lo que ocurrió en el seno de la Organización de Estados Americanos. Nadie se se atrevió en la OEA, que vaya que es la OEA, a poner en entredicho lo que había declarado México, las imágenes, la defensa que hizo el presidente de México de lo que había ocurrido en la embajada, en su embajada en Quito. Así es que yo creo que es lamentable, realmente es muy triste, que Estados Unidos y Canadá sigan jugando en este terreno de la ambigüedad, ¿no? Eh, con lo cual eh, esto demuestra hasta qué punto realmente. Estados Unidos, ya, trátese de Joe Biden, trátese de Obama, trátese de, de Donald Trump, Estados Unidos siempre va a tener hacia México una relación bastante ambigua. ¿Por qué? Porque lo que interesa a Estados Unidos, no solamente en México, sino en toda la región, es tener sus intereses bien asegurados, energéticos, inteligencia artificial, pero sobre todo quiere que estas naciones, como siempre ha ocurrido, se, sigan condenadas a ser naciones extractivistas. ¿eh? Bueno, pero eh, yo creo que aquí estamos ahora mismo ante un lance político y estratégico del presidente que se ha atrevido a dos jugadas, una de ellas, para, desde mi punto de vista, es un tanto arriesgada. La más segura, desde mi punto de vista, es haber presentado ante la Corte Internacional de Justicia ante Ecuador. Como dice Paco, ¿por qué está tan tranquilo el presidente Nova? Porque sabe que decida lo que decía la Corte Internacional de Justicia, pues él, vamos a ver cómo responde. Pero si ya tenemos el antecedente, por ejemplo, de Israel, que la Corte Internacional de Justicia, la Organización de Estados de, de Naciones Unidas, le han dicho eh, de una y otra manera que termine y que ponga fin a ese genocidio en Gaza y Cisjordania, a Israel le vale un cacahuete. Entonces vamos a ver hasta qué punto realmente Estados Unidos acompaña a Ecuador cuando la Corte Internacional de Justicia emita su pronunciamiento. Lo bueno es que va a durar este juicio y eh, digamos que eh, va a ser eh, cualquier fallo, es muy posible que ocurra después del 2 de junio. Hay un segundo escenario que ese a mí se me hace, fue un lance un tanto más arriesgado el presidente, pero quizá era un lance obligado. Me refiero a la petición ante la Corte Internacional de Justicia y ante el secretario general de la ONU para que Ecuador sea expulsado de la Organización de Naciones Unidas. Y esto es algo que yo creo que va a ser tremendamente complicado. Miren, yo recuerdo, por ejemplo, cuando, eh, cuando Rusia decide invasir, invadir Ucrania, cuando lanza la ofensiva más brutal, más cruenta. Ucrania pidió a todos los países de la ONU sumarse a su petición para que Rusia dejara de ser eh, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Conclusión, aún contando con el apoyo más o menos de Estados Unidos, no consiguió su objetivo Ucrania de expulsar o sacar a Rusia del Consejo Permanente de la ONU. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una organización de, de Naciones Unidas que ya está esclerotizada, que está prácticamente capturada por Estados Unidos, por Rusia, China. Eh, y y francamente, este edificio vetusto de la ONU ya no está haciendo nada. A mí me gustó por eso muchísimo el discurso de Alicia Bárcena cuando anunció precisamente las acciones que iba a presentar México ante la Corte Internacional de Justicia, porque dijo Alicia Bárcena. Nunca como hoy estamos enfrentando una crisis del multilateralismo tan grave. Y esto es muy cierto. Y que precisamente en este contexto de crisis multilateral va a ser muy difícil que realmente metan en cintura a Ecuador con una penalización ejemplar. Vamos a ver si la Corte Internacional, que puede ser un órgano, una entidad más independiente, lo consigue. Pero yo mucho me temo que en el seno de la ONU no va a ocurrir. Así es que yo creo que eh, de lo que a mí me sigue llamando poderosamente la atención, como el maestro Paco Cruz, la tranquilidad del presidente Novoa. ¿Qué sabe Novoa que no sabemos nosotros? Y, y yo creo, para ponerlo en, en, en términos muy llanos, el presidente Novoa es hijo putativo de Estados Unidos. O sea, nos guste o no, nació en Estados Unidos, es un país. Eh, con un, realmente es un país que en las últimas décadas, sobre todo en los última, la última década, eh, vio crecer el floreciente negocio de exportación de migrantes a Estados Unidos. Uh, hace apenas 10 años ya era más fácil que te consideran un crédito, un crédito para viajar, para pagarle al coyote que para comprar un refrigerador o una televisión. Era más fácil. La banca te daba un crédito como ecuatoriano para pagarle al coyote antes que darte un crédito para comprar una tierra, un refrigerador, una máquina de coser. Así estaban las cosas en Ecuador. La gente, pues, realmente vive en condiciones muy precarias. La economía no ha crecido. Estamos viendo el ambiente de ebullición en estos momentos. Ecuador vive ambiente, un ambiente muy volátil en el terreno político, pero no sabemos cuál sea. El, el, la palanca de Novoa, ¿Qué, a qué fue Novoa a Miami, qué es lo que está negociando, eh, cuáles son los contactos de Novoa con los grupos de cabilderos de Washington, vamos a ver. Pero en cualquier caso, yo creo que eh, va a ser clave lo que decide la Corte Internacional y si acaso Ecuador cumple o no con esas sanciones. Y si Estados Unidos de alguna manera apoya a México para que Ecuador cumpla. Ya lo sabe, en el caso del Fisgón, arroba Fisgón Monero en X, antes Twitter, eh, busque sus eh, cartones en los medios, además de Chamuco TV, eh, la revista. Mi querido Fisgón, no sé si quieres terminar con algún otro comentario, alguna otra opinión, dándole siempre su paciencia y su generosidad. Solamente se señalar una cosa, mira, en esta embestida que tenemos y que y que vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo, eh, que está marcada, como bien dicen los compañeros, por las lógicas imperiales y que están marcadas por, y, son, y son estrategias que va a aplicar directamente el Comando Sur, que ya se está tomando como atribuciones hablar de medios y hablar de todas estas cosas legales, etcétera, etcétera, etcétera. En esta historia es decir, están echados a andar varios aparatos que son muy poderosos el aparato de medios el aparato judicial etcétera pero en todas estas narrativas en todas estas historias lo que importa es la narrativa y quien define la narrativa suele ser el aparato mediático aquí es muy importante que nosotros podamos defender una narrativa que esté ligada a la realidad es decir que esté desvinculada de las lógicas del poder de los poderes fácticos y que vamos a decir mira aquí aunque te digan que el señor este, Jorge Glass es un delincuente, resulta que no hay nada para poder decir que es un delincuente. Es un preso político. Es el, vice, el ex vicepresidente del país que está acusado falsamente de delitos que no cometió. Eso, eso, eso se vuelve fundamental en este debate, porque lo que nosotros hemos visto es que si se cae el relato, se cae el offer. Si López Obrador, si tú no puedes demostrar, que López Obrador está cometiendo un delito, como no pudieron demostrar que López Obrador estaba cometiendo un delito en el predio del Encino, se tuvieron que echar para atrás en el lofer. Si logra, si hubieran logrado convencer un sector importante de la población de eso, hubi se hubieran seguido derechito y lo hubieran sacado de la contienda presidencial en 2006 y lo hubieran hecho y le y lo hubieran hecho el fraude de esa manera, no como se lo hicieron. Entonces a lo que voy es a lo siguiente. Si sí es crucial en todos estos, en todos estos procesos, la historia por la narrativa, la historia y sobre todo, ¿cuál es nuestra tarea? Buscar la verdad detrás de las cosas. ¿Cuál va a ser la tarea de ellos? Engañarnos. Si sí traen una maquinaria de engaño, un aparato de engaño muy poderoso y parte de ese aparato de engaño está en el aparato judicial. Entonces, sigamos apostando por la verdad. Es todo. Pues sigamos apostando por la verdad aquí en Sin Censura. Tú sabes que se te admira, se respeta, se te quiere, mi querido Fisgón. Te mando un abrazo y espero que nos veamos muy pronto nuevamente en otra mesa, en otra oportunidad. ¿eh? Claro que sí, aquí siempre a tu disposición, Vicente, y, 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 y toda mi solidaridad para lo que te hicieron en Querétaro. Son increíbles, son increíbles. Gracias, Fis. Gracias por estar al pendiente. Ya ve que nos retuvieron en el Querétaro, capital gobernada por el PAN, en el Querétaro, Estado gobernada por el PAN, eh, hace un par de fin de semanas. Gracias, mi querido Fisgón, el querido Fisgón Rafael Barajas, el Fisgón, hablando con nosotros sin censura. Cruz Jiménez en Facebook, arroba Paco Cruz Jiménez en, en Twitter, ahora X. Pero pues mira, nada más una... Uh, una aportación, Vicente, hay que recordar, no solo la derecha está desesperada porque Sochi no vuelve nada, yo no digo que se desplomó porque nunca la vimos despegar, uh, ni siquiera con toda la inflada, no digo que se desinfló porque nunca alcanzó para eso, uh, creo, están desesperados también porque hay que tener en cuenta uh, cuántos militantes tiene, si hay un partido que tiene pocos militantes, es el PAN. Es el PAN, tiene apenas 110 diputados federales, tiene 17 senadores y un padrón inferior a 300 mil personas. Así que tiene razón el fiscón, tiene razón Jaime. Hay que dar una pelea por la narrativa, pero también hay que entender que esto se va a grabar porque es el partido de los empresarios, es el partido de Salinas, es el partido que se corrompió en el 88, es el partido que ha tenido las grandes ganancias a partir de después del ocho, así que debemos esperar que la investida sea todavía peor de lo que ha sido eh, ahora, así que Rafael Barajas, muchas gracias, un abrazo. Jaime, igual antes de que te despidas y un abrazo también para ti, Vicente, muchas gracias como siempre. Gracias, Paco, y bueno, recuerden que también pueden apoyar a Jaime Hernández en No Apto para Cínico, su programa que llega en menos de una hora en YouTube, que lo pueden buscar como Jaime. Journo en Twitter, arroba Jaime Journo en Twitter. ¿Cómo cerramos? Pues nada, agradeciéndote este espacio, y eh, para mí es una gozada siempre coincidir con el FIS y con el maestro Paco Cruz. Yo creo que estas mesas, ojalá, ojalá que realmente eh, permitan agitar conciencia. Yo creo que a pesar de que el, el pueblo de México es un pueblo muy consciente, hay que seguir aguijoneando, aguijoneando, aguijoneando. Plan C, plan C, plan C, plan C, porque es mucho lo que nos estamos jugando. De verdad, nos estamos jugando como país. Eh, muchísimas cosas, sobre todo para las futuras generaciones. Así es que yo te agradezco mucho, Vicente, te mando un abrazo solidario, un abrazo al FIS eh, y también un abrazo al maestro Paco Cruz. Pues claro, lo que esperamos es que estas mesas aporten un poco más que las encuestas cuchareadas que promueven X, Felipe Calderón y Hinojosa. Nótese mi sarcasmo. Querido FIS, un abrazo, querido Paco, un abrazo, querido Jaime, hermanito, un abrazo. Hablando sin censura a los maestros en esta mesa de lujo, en este espacio libre como el viento y a quien le agradezco.